Bueno, saber que se informa con nosotros. Continuamos con más aquí en Telediario. Y varios guatemaltecos ingresaron al país en un vuelo de deportados a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Familiares los esperaron con sentimientos encontrados, seguramente. La historia la tiene Carla Mejía. Carla, buenas tardes. Adelante. Así es, Luis, muy buena tarde. Nosotros llegamos acá a la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde vemos cómo pues, varios vienen deportados de Estados Unidos, son recibidos por sus familiares. Desde muy temprano están acá para esperarlos. Lamentablemente, algunos con los sueños rotos porque no pudieron cumplir la meta que esperaban, ya no pueden seguir trabajando y no saben qué van a hacer. Don Miguel es una persona que viene desde Coatepeque, va a Coatepeque de Quetzaltenango. Él tardó 20 años, tardó allá en Estados Unidos, don Miguel. Oh, sí. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Buscar algún trabajo, algo, para sobrevivir o para comer, ¿va? Porque hay que empezar de vuelta. Vemos que trae su maleta con... Pues me mandó Donald Trump con toy y ropa. Ahí sí que llena de sueños y de metas por ya no cumplir. Ahí quedó algo pendiente, pero algún día lo voy a cumplir, aunque sea en este país. ¿Su familia que está allá, quiénes quedan? ¿Su esposa? Mi esposa y mis 4 hijos, sí. Muchísimas gracias, don Miguel. A él lo vino a recoger un familiar, va para Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, y podemos ver acá cómo siguen las personas a la espera también de los que vienen en estos vuelos. De martes a viernes vienen 3 vuelos y estos pues traen a casi 100 guatemaltecos en cada uno de estos vuelos. Según el reporte que tiene Migración, son más de 19,000 guatemaltecos que han llegado al país por ser deportados. Muchos de ellos pues ya no cumplen sus sueños y aquí podemos ver cómo las personas siguen esperando. Don Santos, que viene desde Malacatán, San Marcos, sigue esperando a su hijo, don Santos. Sí. ¿No ha salido? No, estamos esperando a la una, dice. Pues especialmente vamos a estar aquí esperando lo que venga y cuando venga nosotros tenemos que salir para la frontera San Marcos. Bueno, don Santos vino desde Malacatán, San Marcos. Viene a traer a su hijo Jonathan López, quien estuvo 4 años en Estados Unidos. Según nos cuenta, él anteriormente había ido a trabajar a México porque la casa de ellos quedó destruida por la tormenta Sandy. Fue así como ellos ya no pudieron recuperarse y el jovencito tuvo que salir a trabajar fuera de nuestras fronteras, Luis. ¿Ves tú cómo la gente sigue esperando? Y pues ven ustedes también, amigos televidentes, que lamentablemente pues la situación para muchos guatemaltecos no es fácil, y menos para los que se les ven sus sueños rotos, que esperaban una vida mejor en Estados Unidos y que ahora pues ya no podrán cumplir. Tengamos con ustedes. Interesante y triste a la vez, Carla, ver cómo los guatemaltecos regresan con sus maletas llenas de sueños, tal como ellos se fueron después de las vicisitudes que ellos pasaron, y además este video tan evidente de cómo la familia siempre es la familia y los espera aún en los peores momentos, están ahí para darles el confort que ellos necesitan luego de haber pasado lo que hayan pasado para ir a buscar el sueño americano. Claro, y esto me recuerda a mí las palabras de Alvira, el escritor, que decía que la familia siempre es el lugar al que se vuelve, porque no importando lo que estos jóvenes han vivido en el otro país del norte, realmente la familia es la que siempre va a luchar por ellos con la esperanza de que tengan una mejor oportunidad en nuestro país, porque ahora es necesario que se dediquen a hacer algo. Lamentable o no, hay que hablar de la realidad, compañeros, y es que es poco alentador el panorama que se percibe para las personas que intentan buscar el sueño americano y obviamente las que también temen de ser deportados en cualquier momento. Hay que recordar que ayer precisamente fueron anunciadas las nuevas normas de Donald Trump, las nuevas directrices, donde incluso hablaba ya de hacer deportaciones masivas si el DACA lograra aprobarse, que esto afectaría a más de 30,000 guatemaltecos, es decir, serían ya guatemaltecos que llegaron desde niños o incluso nacieron allá y que al regresar ya a esta patria podríamos decir que no son ni de aquí ni de allá. Las deportaciones, según lo que perciben las autoridades, van a continuar y ahora se mantiene en zozobra
ante este anuncio sobre el DACA. Bueno, pero aquí es su tierra y aquí de una manera o de otra tenemos que salir adelante todos juntos, así que bienvenidos, no se sientan mal, porque realmente lo que pasó no fue que los deportaran por ser delincuentes, sino que es por otras razones. Así que aquí está su tierra, aquí está su patria que lo recibe, así como su familia, con los brazos abiertos. Claro, y con la esperanza de que existan nuevas oportunidades laborales para ellos que puedan integrarlos a la economía nacional.